amigos de La Cantina RD, les habla Anelis Array y esto es Espectáculos en La Cantina. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir con todos tus amigos nuestros videos. También seguirnos en Instagram como @lacantinaRD para que vean parte de todo lo que subimos a diario para todos ustedes, porque somos el Instagram más activo de la República Dominicana. Y yo sé que a usted le encanta pues estar a la vanguardia de todas esas noticias, tanto nacionales como internacionales, de la música urbana. Así que ya sabe. También recuerda que puedes seguirme a mí en Instagram como @janelisarray. Ahí puede comentarme y pedirme su saludito, que yo con gusto le estaré saludando en los próximos videos. Así que ya sabe, dígame de dónde me estás viendo. Cuando usted me salude, me dice de dónde me ves, para así pues yo saludarte y todas esas cosas. Así que ya lo saben. Sabemos que, bueno, ustedes saben que nosotros no debemos a ustedes. Así que comenten aquí debajo. Señores, y de inmediato vamos a iniciar con las informaciones del día de hoy. Y es sobre el género, la música urbana, sí, el género dembow. Resulta que hace un tiempo aquí estuvimos hablando sobre algunas alegaciones y especulaciones que se han hecho en las redes sociales, donde se insta que la música urbana insta a hacer a las personas cosas que quizás no quieren hacer o que son desagradables. A esto yo le voy a recordar cuando pasó el caso de los niños que se quemaron por hacer este video del Alfa y Bad Bunny, ¿se acuerdan? De la canción La Romana. ¿Se acuerdan que hubieron muchas especulaciones, que había que cerrar lo que era el género urbano porque este incita a que la gente cometa cosas? Aquí dimos algunos puntos de vista sobre esta situación y llegamos a la conclusión de que quizás no es tanto la música urbana, quizás puede ser el público que este llega más. ¿Pero qué pasa? ¿Y por qué vengo con esto? Hoy yo le voy a presentar unos videos tanto de Yomel el Meloso como de Rochy RD, señores, de unas situaciones que pasaron en estos días después de salir o llegar a una presentación que esto tenía, donde vamos a ver una fanaticada que lo está esperando a cada uno de ellos. Y yo quiero que usted se dé cuenta aquí, que usted vea con su propio ojo, esta fanaticada es más de mujeres que de hombres, y los comentarios, señores, que estas mujeres le hacen tanto a Rochy RD como a Yomel el Meloso. Aquí van a aparecer palabras un poco ofensivas y fuertes, así que queremos pedirle disculpa a esa persona que se sienta ofendido, pero es parte de lo que pasaron estos dos artistas, y para que usted vaya viendo y teniendo noción de lo que estamos hablando aquí y que usted me deje su punto de vista, ¿qué opina? ¿Va a creer usted o cree usted que sea en sí el género urbano que lleve a que estas personas cometan este tipo, vamos a decir, de comentarios dentro de las redes sociales, dentro de los mismos cantantes, que lo encuentren en un sitio y se porten de esta forma? Vamos a ver el primer video, y este es de Yomel, que está llegando, y ustedes van a ver, señores, lo que le dicen algunas de sus fans a este cantante urbano. Yo voy a trabajar. Si él deja que uno lo ciñe, para poner un hongo, tú tengas lo tuyo suficientemente. Yo te voy a pagar lo que tú quieras. Yo no me voy a contigo, yo tengo que romper ese nuevo. No, tenemos que romper. No, espérate, manita. Tenemos que romper. Ahora mismo, yo contigo. Diablo, muchachos, si tú sudas. No estamos sucias, no estamos. Mamá, de ese huevo, no perre. Yo solo sé, mamá, que ya está llorando. Le mamamos a Emma. Señores, ahí estuvimos escuchando lo que le dicen estas... Hay muchas personas ahí, pero son dos que hablan y lo que le dicen que le pueden hacer y todo eso. Él se queda callado, solamente las observa, no le dice nada y escucha lo que ellas les dicen. Esto fue a Yomel el Meloso. Ahora yo le voy a presentar el video de Rochy RD para que ustedes vean lo que también le dicen a Rochy. Esto en otro lugar, miren. Bueno, señores, como vieron en los dos videos, que tienen en común que son mujeres,
las fanáticas que van y los obstigan, vamos a decirlo así, y le dicen cosas que uno se queda como que caramba, ¿en serio eso está pasando en mi país? Los cantantes no dicen absolutamente nada, solamente las miran y se quedan observando lo que ellas les dicen. Y vemos como Rochi le sube incluso hasta el vidrio a una, bueno, a la fanaticada que está ahí, que le está diciendo que se van con él hasta para donde él quiera. Usted escuchó bien lo que ella le dice. Entonces, yo me pregunto, señores, ¿está llevando la música urbana a que cierto, vamos a decir, público de aquí de la República Dominicana pierda un poquito la cabeza? Porque cosas así, señores, no creo que una persona esté en sus cinco sentidos para hacer algo así. Porque, ok, está bien que a ti te guste el género urbano, perfecto, o que te guste algún cantante, bien, eso está muy bien. Pero de tú llegar a un lugar donde esté este cantante y que tú te le insinúes de esa forma, y sabiendo cómo están ahora mismo las redes sociales, que le hagan video, lo suban y se hagan viral de tu persona, como mujer, es denigrarse demasiado. Yo quiero que usted me comente aquí debajo, ¿qué piensa sobre esta situación? ¿Cree usted que es por la música urbana, por lo que estos cantantes hacen de notar en cada uno de sus videos, en cada una de sus letras, que la gente pues está perdiendo un poquito la cabeza? Yo quiero que usted me dé su comentario aquí debajo. Ojo con esto, no es denigrando al género urbano para nada, pero señores, tenemos que tener un poquito más de conciencia, y más cuando somos mujeres, que aunque nos guste la música urbana, creo que debemos saber cuáles son los límites y qué cosas podemos decirle a un cantante urbano y qué cosas no. Así que déjenme su comentario aquí debajo, señores, y vamos a pasar de inmediato a los saluditos del día de hoy. Y tengo por aquí, desde aquí me dice Sigrid Matos, saludo desde Pedernales, un beso para ti. También está por aquí Solo Music, que me dice salúdame, te estoy saludando. Y por aquí está, me dice un saludo de Horacio Frías, qué lo que. Ok, Horacio, un saludo grande para ti, gracias por estar pendiente a cada uno de nuestros videos. Sigan suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo con todos sus amigos nuestros videos. También recuerden seguirnos en Instagram como @lacantinaRD. @lacantinaRD. También me pueden seguir a mí en Instagram como @janelisarray. Y ahí pedirme su saludo, que yo con gusto lo estaré haciendo en los próximos videos. Esto fue Espectáculos en la Cantina. Bye, bye.